Buenos días. Bienvenidos a la iglesia del pacto. Nos da gusto que estén con nosotros este día. Perdón, tenía mi micrófono apagado. Buenos días. Bienvenidos a la iglesia del pacto en persona y en línea. Mi nombre es John Price. Soy uno de los pastores aquí. En nombre de nuestra congregación, nos da gozo que estén con nosotros hoy para alabar a nuestro Dios. Quiero hacer algunos avisos esta mañana. Pueden encontrar esto en el boletín, en impresos y en línea. Pueden encontrar esto en nuestra boletín informativo. Por favor, contacten a la iglesia para que nosotros podamos mandarles esta información. Algunas cosas. Les agradezco a aquellos de ustedes que han participado en la encuesta que fue enviada la semana pasada. Más de una semana. Pero gracias por su participación. Si no han hecho eso, por favor, tomen tiempo para hacerlo. Y vamos a usar esta información para mientras continuamos asesorando cosas de cómo ministrar juntos en las semanas y meses que vienen. Solo para darles el aviso en algunas cosas que hemos estado trabajando. Vamos a, en el Jueves Santo, vamos a tener la celebración de comunión, pero cada domingo del mes, que es cada mes, vamos a participar en la Santa Cena, pero hemos pospuesto esto por algunos meses y vamos a estar empezando con esa práctica otra vez en algunas semanas ahora. Y para Pascua, el domingo de Pascua, vamos a tener dos servicios. Nuestra oración es que sea uno de ellos afuera, y tómenlo en cuenta, por favor. Mientras no esté lloviendo y no esté bajo 50 grados, vamos a tenerlo afuera. Entonces, por favor, manténganlo en mente, por favor. Y para la resurrección, celebrar la resurrección de nuestro Señor. Y pueden encontrar información acerca de los alimentos para la familia Korn y estudios bíblicos. Y estamos recolectando cosas para limpieza, productos de limpieza para distribuirlos a familias que están en necesidad para que podamos apoyarles. Y también en viernes, marzo 27, vamos a tener para el viernes y el sábado también temprano, vamos a mandarles información para los niños, una búsqueda de huevitos de Pascua, para una actividad para que participemos. Y estamos buscando este tipo de información. Por favor, estén alertas. Bueno, estos son los avisos. Pueden encontrar esta información en su boletín. El boletín informativo de la iglesia. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar el canto. Canta, alma mía. Praise the everlasting King.
Nuestro llamamiento de la adoración viene del Salmo 85, 8 al 13. Escuchen la voz de nuestro Dios que nos llama a alabarle a Él este día. Voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Muy cercano está para salvar a los que le temen, para establecer su gloria en nuestras tierras. El amor y la verdad se encontrarán, se besarán la paz y la justicia. De la tierra brotará la verdad y desde el cielo se asomará la justicia. El Señor mismo nos dará bienestar y nuestra tierra reinará su fruto. La justicia será su heredad y prepararé el camino. Oren conmigo, por favor. Padre Celestial, venimos este día y, Señor, te alabamos, te glorificamos. Señor, estamos confiando en la bondad de tu gracia y tu misericordia, en tu amor constante y tu fidelidad, tu justicia, la justicia de tu paz. Te damos gracias, te alabamos por la salvación que tú nos das en Cristo Jesús. Y te alabamos este día y oramos, Señor, que tú nos recuerdes de la grandeza de quién eres tú y la grandeza de lo que tú has hecho y la esperanza que has puesto en nosotros, para que nosotros vivamos la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y mientras te alabamos en este día, que este sea un recordatorio y una renovación para que podamos vivir la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y oramos como tu Hijo nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a responder cantando el canto de alabanza. Cuán grande es Dios.
pueden tomar asiento. La lectura del Antiguo Testamento viene de Isaías, capítulo 58, versículos 6 al 12. El ayuno que he escogido, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda la atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? ¿Vestir al desnudo y no dejar al lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te sacará en tierra reseca y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Respondamos a la palabra de Dios y cantando. Huye. Duda huye de mí. Yeah.
please me for long, and then all our glorious conqueror's song, then all our glorious conqueror's song. God of belief, Savior is near. God of belief, Savior is near. God of tomar asiento. Tomamos tiempo ahora para confesar nuestro pecado juntos y después individualmente. Primero vamos a hacer nuestra confesión corporativa y luego en silencio una confesión. Vamos a venir con nuestro Padre Celestial a este tiempo de confesión. Juntos. Dios de gracia y misericordia, te confesamos a ti y a los demás una y otra vez. Hemos entrado en tu presencia con innumerables oraciones, pero con corazones que se han cerrado a tu gracia. Hemos levantado nuestras manos hacia ti en alabanza, pero nuestros pies aún caminan en los caminos del mal. Hemos ensayado tus mandamientos, pero nos hemos negado a ver tu rostro en las necesidades de nuestro prójimo. Te pedimos, Señor, que perdones nuestra falta de fe y perdones nuestra falta de amor por nuestros vecinos. Danos la sanidad que viene de tu presencia y la limpieza de tu palabra todopoderosa a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen tiempo ahora. Perdón. Confesión en silencio. Padre Celestial, confesamos que hemos pecado en contra de ti, en pensamiento, en palabra y en acción. Hemos pecado contra nuestros vecinos, hemos hecho cosas que nos dices que no hagamos y no hemos hecho las cosas que nos pides que hagamos. Oramos, Señor, que nosotros seamos gente que confiese su pecado. Y mientras somos recordados esta semana pasada y esta semana, que seamos gente de arrepentimiento. Buscar arrepentimiento y vivir vidas de arrepentimiento. Oramos para que tú nos des la fuerza y la habilidad y el deseo de hacer esto por el trabajo de tu Espíritu Santo en nosotros. Oramos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. La seguridad del perdón que tenemos en Cristo Jesús está en Romanos 5, 10 y 11. Aquellos que están en Cristo, recuerden en este día que ustedes son perdonados. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante su Hijo, ¿cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Vamos a responder a la seguridad de nuestro perdón, a la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, profesando nuestra fe juntos, usando el credo niceo. Cristiano, ¿qué crees?
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, el Dios que realmente es Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo, encarnado del Espíritu Santo y de la Virgen María. Fue hecho hombre y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Y al tercer día resucitó según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en una santa Iglesia universal y apostólica, confieso un solo bautismo para remisión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Respondamos cantando la doxología juntos. Gracias por el hermoso sol, los cielos azules que nos recuerdan de tu bondad y tu gracia, aún en medio del frío. Te damos gracias, te alabamos por los buenos regalos que tú nos das en tu creación y más que nada por el regalo de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Salvador, que por él y en él y a través de él tenemos vida. Y Señor, te damos gracias por esa vida que nos has dado, por la vida que podemos vivir, esta esperanza que de la vida venidera. Y oramos que mientras tú nos llamas a ti, que podamos vivir vidas dignas del llamamiento de Cristo Jesús, dignas de ser hijos e hijas del Dios poderoso y más alto. Gracias por llamarnos a tu pueblo, a todos juntos, para esta congregación en particular, este cuerpo de creyentes. Oramos por nuestros compañeros que están enfermos en cuerpo, alma, espíritu, que tú estés con ellos, que los consueles, que los protejas y que tú les des sanidad a ellos. Oramos por nuestro gobierno local y estatal, nacional. Oramos por aquellos que están en posiciones de liderazgo sobre nosotros y que les des sabiduría y discernimiento. Tú les has llamado a la verdad y que uses a tu iglesia, a tu pueblo para que los llame a vivir y gobiernen en luz de la verdad, en la verdad de Cristo Jesús, del Evangelio de Cristo Jesús, y que nosotros nos beneficiemos no solamente como creyentes, pero que también se beneficien otros para su propio bien, para tu gloria. Te damos gracias por la oportunidad de alabarte en este día, para ser recordados de tu gran amor, de tus grandes misericordias, y ser recordados por quién eres y nuestra necesidad de ti. Oramos para que tú estés con nosotros ahora, mientras venimos a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento?
Esta mañana continuamos nuestra serie del Evangelio de Lucas. Vamos a estar en Lucas 3, 7 al 20. La semana pasada hablábamos acerca de estar subiendo una montaña o en el bosque, viendo el bosque, y nos ayuda a entender el arrepentimiento. ¿Se acuerdan de lo que dijimos, de lo que debemos de ir cuando, cuando vamos en el camino incorrecto, cuando salimos del camino y quizás hemos ido el camino incorrecto? ¿Cuál es la mejor forma para nosotros que hagamos en esa situación? Es regresar, ¿verdad? Es regresar en el camino que fuimos, no tratar de seguir adelante sin saber a dónde vas, ¿verdad? Porque puede ser peligroso y te puedes lastimar y quizás no encuentres el camino y te pierdas aún más. Entonces es regresar hasta que encuentres la marca, ¿verdad? A veces ponen marcas en el camino para saber dónde vas, y necesitamos conocer y saber la forma en que debemos de ir, y recordamos y encontrar ese camino, esa marca en el camino. Es como el arrepentimiento. No es solamente es pararse, detenerse y no ir y decir, ay, voy en el camino incorrecto, y te paras. No es solamente decir, lo siento. Sí, incluye eso, pero el arrepentimiento es alejarse del camino en el cual estabas y ahora regresar al camino donde debes estar. Y en otras palabras, regresar a Dios. En este camino, vamos a seguir usando esto, te das cuenta que estás perdido. Te das cuenta que vienes a un lugar. La semana pasada yo compartí una vez que me perdí y me puse a llorar. Me senté y me puse a llorar, ¿verdad? Me puse a llorar y dije, estoy perdido. Y ya me puse a llorar. Y luego me tuve que parar y admitir que me había perdido. Y luego regresar a donde yo me había perdido, encontrar mi camino. Bueno, estás en este camino del arrepentimiento. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y la gente, y en el pasaje, van a ver a Juan el Bautista en el río Jordán, en el desierto, y hacen esa pregunta. ¿Y ahora qué hacemos? Ya que nos arrepentimos, ya que hemos regresado, ya que hemos dicho que sí, estamos arrepentidos y lo hicimos mal, ¿ahora qué hacemos? Ya nos regresamos. Ahora, piensen en este camino. Ya estás caminando de regreso. Quizás antes de que des vuelta, viste ahí basura, o aún cuando ibas de ida, dice, no, ¿qué tal? No voy a recoger esa basura porque quizás me ensucia. No me importa. Pero ahora regreses y ves que es feo, que los animales que están viviendo en el bosque. Dices, bueno, ya tienes la forma distinta de un punto de vista diferente de verlo. Entonces quieres cuidarlo, quieres levantar esa basura para ver, porque ves la forma de caminar diferente. Quizás te enojaste cuando ibas de ida, porque estabas perdido, te enojaste. Y en tu enojo, quizás tú destruiste algo. Era una pila de rocas donde hay muchas en Escocia. Ponen una pila de rocas, una montañita de rocas. Y quizás te enojaste y empezaste a destruirlas y a tirarlas porque quizás te perdiste y estás enojado. Pero vas de regreso y te das cuenta y dices, yo destruí algo que quizás alguien tomó tiempo en construirle y es importante que esté ahí. Entonces te paras y reconstruyes lo que has destruido, lo compones y lo pones igual de la forma que estaba o mejor. Bueno, el arrepentimiento es hacer algo, es producir algo. Lo que Juan dice es traer fruto. Este fruto, el fruto de arrepentimiento, es lo que el arrepentimiento debe traer. Es cuidado por otros, para sus necesidades, y reparar lo que ha sido roto en el camino.
Mientras estamos viniendo a Lucas 3, 7 al 20, piensen en esta imagen acerca de nosotros, arrepintiéndonos y regresando a Dios. Y en el camino, ver cosas que tienen que ser cuidadas y tienen que ser reparadas. Quizás algunas cosas que nosotros no teníamos, no tuvimos que ver en romperlo, pero ahora lo vemos. Eso se llaman frutos de arrepentimiento. Ahora vemos en Lucas 3, 7 al 20. Dice, muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba la gente. El que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Les contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores e impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobren más de lo debido, les respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Más bien, confórmense con lo que les pagan. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Y los bautizó a ustedes con agua, les respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. Pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Oren conmigo, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra dada a nosotros por tu Espíritu, por medio de Juan el Bautista. Oramos que nos des ojos para ver y oídos para escuchar. Ayúdanos, Señor, a ser gente de arrepentimiento que vive en el camino. Oramos esto en nombre de Jesús. Amén. La semana pasada vimos el principio del ministerio de Juan, llamando a la gente a arrepentimiento, reconocemos que el arrepentimiento no es algo que queremos, ¿verdad? No queremos hablar del arrepentimiento, no queremos escuchar del arrepentimiento, porque significa que hemos hecho algo mal, que no somos adecuados en alguna forma u otra, que tenemos que arrepentirnos. Pero Jesús nos llama a arrepentimiento para preparar el camino. Vimos que el arrepentimiento, ¿qué es lo que es el arrepentimiento? Y que prepara el camino en arrepentimiento. En nuestro arrepentimiento nosotros nos estamos preparando el camino para la salvación de Cristo Jesús que venga, no solamente en nosotros, pero en las vidas de otros. Y como pueblo de Dios, como seguidores de Jesús, somos gente de arrepentimiento. Es nuestro llamado. Y hoy nuestro pasaje nos ayuda para entender cómo podemos vivir nuestro arrepentimiento más activamente, cómo llenar este llamado. Juan no solamente nos lleva a decir, bueno, cómo, prácticamente hablando, ¿qué significa que somos llamados a arrepentimiento y tenemos que ser gente que prepara el camino, que vive vidas de arrepentimiento? ¿Qué significa esto? Y para tomar nuestra atención, él llama a la gente que viene a él, y por extensión a nosotros, como leemos en el texto, somos una
camada de víboras. ¿Qué forma de llamarle a la gente y llamar su atención, ¿verdad? Llamarse al arrepentimiento. Esta idea de camada de víboras es básicamente decirle, ¿por qué están viniendo? ¿Quién les dijo? Les advirtió. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Quizás una madera que empieza, que se dice, empieza el fuego en unas hierbas, en unas maderos, y de repente ves unas víboras huir rápido, salen de ahí por el calor. Entonces, él está llamando a aquellos que vienen, una camada de víboras que está huyendo la furia que ha de venir. Y lo que vemos aquí es que Jesús puede tomar una camada de víboras y puede convertirlos en unos árboles que producen fruto, buen fruto. Regresando a Génesis 3, pensamos, ¿verdad? Un árbol que trae fruto está al centro de la controversia, está al centro de esta caída en el pecado. Una víbora es la cual que viene a Adán y llama a Adán y a Eva a rebelión en contra de Dios, a estar en rebelión en contra de Dios. Y el Juan el Bautista está aquí reafirmando este enunciado. Son hijos de Satanás, por así decirlo. Aquellos que lo han seguido en vez de al Dios que los ha llamado a vivir en luz de quién es Él y vivir en arrepentimiento. Y Juan está llamando a esta gente, nos está llamando a nosotros. Y Jesús puede tomar una camada de víboras y puede convertirlos en árboles que traen buen fruto. Y aquí vemos nuestra necesidad, nuestra esperanza y nuestras vidas en este texto. Nuestra necesidad es Jesús. Toma quiénes somos nosotros y nos transforma. Y nuestra necesidad está en versículos 7 al 9. Juan lo está poniendo aquí muy directamente para nosotros. Tus camadas de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo? Dice, ¿quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? Pueden decir, ah, sí, no, yo estoy bien. Ah, quizás hay víboras ahí afuera, aquellos que están destinados para morir. Pero yo tengo a Abraham por mi padre. Yo estoy bien, gracias. ¿Se acuerdan? Abraham, el hombre a quien Dios le dio su pacto. Yo soy uno de sus hijos, así que estoy bien. No tengo que preocuparme. Y Juan les recuerda y nos recuerda que no es quién somos, que somos hijos en el sentido terrenal. Es quiénes somos en nuestro nacimiento, en términos de nuestro Padre Celestial. Es a quien necesitamos. Y les recuerda que Dios puede levantar de las piedras, puede levantar de las piedras y a hijos de Abraham. Las piedras podría ser, es un insulto, sin un insulto realmente ser, oye, estas piedras son más valiosas que tú, o ellas entienden más su necesidad de que yo o tú. Pero la ilustración o la alusión a las piedras es diciendo que los gentiles eran considerados piedras. Y Juan está diciendo a los judíos, aún levantado de los gentiles, del bautismo de arrepentimiento, del perdón de los pecados, hacen a una familia nueva, un nuevo pueblo. Juan nos recuerda que nuestra necesidad
está, ya sean judíos o gentiles, Él está, son aquellos que estuvieron, que nacieron, crecieron en la iglesia, o aquellos que están fuera de la iglesia y que han reconocido su pecado, que no entienden correctamente nuestra necesidad de Cristo, también no va a ser reconocida propiamente. Recuerdan que hace unos meses les compartí un amigo que es el tatara 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 nieto de Jonathan Edwards, es un pastor en nuestra denominación en Colorado, pero él creció en una casa que no era cristiana. Él no sabía quién era su tatara 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 abuelo. Y si ven la historia de Jonathan, la historia generacional de Jonathan Edwards, van a ver que muchos de los hijos o nietos no siguieron a Jonathan Edwards, no siguieron a Cristo. Uno de los predicadores o teólogos que crecieron en el continente norteamericano, hay generaciones en su familia que no seguían a Cristo. No importa la sangre que está en nuestras venas, la sangre que importa es la sangre que cubre, que fue derramada en la cruz, que cubre todo nuestro pecado. Y John nos está recordando nuestra necesidad al respecto, nuestra necesidad de arrepentirnos y recibir el perdón en Cristo Jesús, que podamos ser bienvenidos en esa familia, en la familia de Cristo, la familia que de su sangre, la familia que por su sangre, la familia en que Él está recibiendo las promesas de Abraham, no la sangre de Abraham. Así que eso nos recuerda de nuestra necesidad. Y se nos recuerda de nuestra esperanza más grande, en versículos 15 al 18. Leemos que la gente estaba en expectativa y todos estaban preguntándose si Él sería el Cristo. Había una gran expectativa, ¿no? Y lo que habían experimentado y lo que vieron y lo que escuchado en la vida y ministerio de Juan los guió a sentir una esperanza, un deseo por lo que habían estado esperando. Así que se preguntaban, ¿será este el Cristo? Pero Juan les dice, no, yo solamente estoy apuntando a nuestra esperanza. Él los está dirigiendo sus ojos y nuestros ojos a Jesús. Dicen, miren, quizás ustedes, mis palabras y mis acciones del bautismo son poderosas, pero mi ministerio está muy pálido en comparación de aquel que viene. Y él está una ilustración que dice que él no es digno ni siquiera de desatar las sandalias del que viene. Y lo que vemos, un nivel de humildad de lo que Juan está diciendo, él quizás está diciendo más de lo que podemos darnos de cuenta aún en este texto. Piensen en otra historia donde una sandalia viene a tomar lugar. Es algo muy muy diferente y muy muy diferente a nuestra cultura, pero piensen en la historia de Ruth. En Ruth capítulo 4, Boaz redime a Ruth. ¿Y qué recibe del que es, él puede de Elimelec, que estaba mostrando que no podía redimirla, pero a él le dan el derecho de redimirla? Él le da su sandalia. El recibir la sandalia de Boaz es el testimonio de que él la ha comprado de regreso. Y Lucas está preguntándose si Juan es el Cristo. Y Juan responde que no soy el Cristo y ni siquiera puedo desatar la sandalia de Jesús. Él no es digno de recibir la sandalia de la redención. Él no es
digno ni siquiera de comprar otra vez la humanidad. Juan quizás puede ser el que sigue en línea para redimir, pero Jesús es el que redime. Jesús es el que viene y que nos compra de regreso. A ser Él el verdadero Redentor. Él es nuestra esperanza. Y Juan está apuntando, dice, no yo, pero Él. Yo no puedo. No puedo tomar esta sandalia. No puedo ni siquiera desatarla. Pero Él puede. Él es aquel que lo puede hacer. Y sigue explicando esta redención de aquel que es más poderoso, que es el bautismo en el que encontramos esperanza, y en su bautismo y su crucifixión es en la cual se pone en nosotros en el Pentecostés, que nos está integrando en Cristo, en su vida y muerte. Juan está diciendo, Él te va a bautizar con el Espíritu de fuego. Es aquel que es más poderoso. Aquellos que están bautizados en Cristo Jesús son bautizados en el Espíritu y fuego, como con el cual Él fue bautizado. El bautizo de Juan fue nada más el lavamiento, un ritual. Pero Cristo Jesús nos va a bautizar con el Espíritu Santo, con fuego, incluyendo el bautizo de Cristo Jesús en la cruz, donde el Dios, la furia de Dios va a ser puesta en la cruz. Y Juan y Jesús, su bautizo está llevando la muerte que hace posible del bautismo. Jesús es el que inicia a la gente. Él nos inicia al reino de Dios, nos introduce, nos lleva. Es nuestra esperanza de que nosotros somos puestos con Cristo Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección. Así es como una camada de víboras se convierte en árboles que llevan fruto. Somos cambiados completamente. Juan está tomando esta ilustración y él está hablando acerca de estos árboles que llevan la raíz, y que cada árbol, no todos los que no llevan buen fruto son cortados y echados en el fuego, pero en Jesús, si somos injertados en Él, nosotros vamos a ser árboles que llevan fruto, y no vamos a estar sin fruto, sino vamos a ser integrados en Cristo Jesús con su vida, muerte y resurrección. Esa es nuestra esperanza. Y Lucas está resumiendo la predicación de Juan en Juan 3:18. Es la exhortación que Juan está diciendo. Es un anuncio del trabajo que Dios ya está renovando todas las cosas. Él está en el proceso de traer todo lo que Él ha prometido. Y Pedro va a hacer un eco también en el Pentecostés, cuando Él está llamando a toda la gente a arrepentirse y a ser bautizados a todos en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de sus pecados. El arrepentimiento y el bautismo del perdón de los pecados son las buenas nuevas. Es nuestra esperanza. Y esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús nos motiva, activa e inicia nuestra habilidad a vivir la forma del arrepentimiento. Así que vemos en nuestro texto hoy esta necesidad que tenemos, esta esperanza que tenemos, que nos lleva para vivir nuestras vidas en forma de arrepentimiento. En versículos 10 al 14. Y la gente le preguntaba, ¿qué vamos a hacer? Antes de eso, él dijo, produzcan fruto y estén arrepentidos. Lucas 3:8. Y luego Jesús, en el Sermón del Monte, está diciendo en Mateo capítulo 7, dice, por su fruto los conocerás. Recoges uvas de las... Pero un buen
un buen árbol no puede traer malos frutos, o un mal árbol no puede traer buenos frutos, porque todos los que no dan buen fruto son cortados y son echados al fuego, porque no los vas a reconocer por esto. No todos los que me dicen Señor, Señor van a entrar en el reino de los cielos, pero todos los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Ya es Juan y Jesús están diciendo que hay fruto de arrepentimiento, pero aquellos que están en Cristo Jesús tienen esperanza y producen en nuestra vida el fruto. Árboles van a dar fruto, el buen fruto de un buen árbol y mal fruto de un mal árbol. Y el fruto extremo y fruto magnífico es el de Jesús, y esos que están en él, están integrados en él, van a traer buen fruto. Juan está llamando al arrepentimiento, ayuda y nos ayuda a nosotros a ver nuestra necesidad para arrepentimiento. Ellos vieron que no tenía un espíritu auténtico derivado del fruto. Ellos vieron sus pensamientos, sus deseos, que no tenían raíz y en la fe que profesaban con sus labios. Y estaban convencidos de su gran necesidad y decían, ¿qué haremos entonces? ¿Qué podremos hacer? ¿Qué podemos hacer? Noten que la gente está pidiéndole a Juan qué hacer. Le están preguntando a Juan, ¿qué vamos a hacer? Y en nuestra necesidad de arrepentimiento hay muchas veces cosas que son muy claras. Cuando somos confrontados con nuestro pecado, somos confrontados con nuestra necesidad de arrepentimiento, y es muy claro lo que debemos de hacer, ¿verdad? Pero hay otras veces que quizás no sea tan claro a nosotros. ¿Y por qué es esto? Porque aún en nuestro arrepentimiento, ¿qué está diciendo Jesús? Nuestros corazones producen todo tipo de maldad, y aún en nuestro arrepentimiento nos miente. Y esta es una cosa muy importante para nosotros que veamos en nuestro texto hoy. Y esta es una de las razones por las cuales no nos gusta arrepentirnos. Porque si yo pongo los parámetros de arrepentimiento, es más seguro, es más fácil si yo pongo los parámetros del arrepentimiento que tengo que dar, que tengo que mostrar. Pero si, como aquellos que vinieron a Juan, en nuestro arrepentimiento, decimos, ¿qué haremos pues? Lo estamos abriendo a recibir palabras, a recibir instrucción, a recibir de alguien más lo que el arrepentimiento, así como el arrepentimiento se vería, o sea, ellos podrían notarlo. Y eso da miedo. Eso me da mucho miedo. Si necesito arrepentirme con Megan, si yo pongo los parámetros de cómo se ve mi arrepentimiento con ella, es fácil. Pero quizás hay veces que tengo que arrepentirme y decirle a ella y sé lo que tengo que decirle. Y ella dice, no es realmente como de lo que yo estaba esperando de ti. Es difícil eso, ¿verdad? Es muy duro. Es muy duro. Porque revela las cosas a nosotros que no queremos ver. Queremos poner los parámetros de nuestro arrepentimiento, pero muchas veces sabemos qué hechos, qué cosas, cómo se ven el fruto de arrepentimiento. Pero muchas veces no lo hacemos, y una de las, no lo vemos. Y muchas veces, y vemos aquí que los que han sido transformados por Cristo y que saben su necesidad de arrepentimiento, una de las cosas que el arrepentimiento debe vivir en nosotros
es que nosotros estamos listos y dispuestos a preguntar, ¿qué? ¿Cómo se vería esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer o que necesitamos hacer en estas instancias de un arrepentimiento corporal o corporativo? Esto tiene muchas ramificaciones en nuestra vida. Arrepentimiento verdadero pregunta, ¿qué debo de hacer? No está tomando por sentado, ah, sí, ya sé lo que tengo que hacer. No. Un arrepentimiento verdadero trae un producto de acción. Paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y control propio. Y luego produce el fruto de la acción. Pero el arrepentimiento produce el fruto de vivir, el hacer buenas obras. Y tenemos que estar dispuestos y abiertos a pedir. ¿Cómo se ve el arrepentimiento? He hablado con mucha gente. Y yo también he trabajado con el arrepentimiento más de lo que quisiera admitir. Y yo voy a admitir que hay muchas veces que yo no quiero preguntar. No quiero saber lo que la otra persona piensa. De cómo se ve el fruto de arrepentimiento en algunas situaciones. Toma gran humildad. Toma mucho amor, mucho gozo, mucha paz, mucha paciencia, mucha bondad, fe, gentileza y control propio. Mansedumbre. Preguntar, ¿cómo se vería el fruto de arrepentimiento en esta situación? Y cuando escuchamos la respuesta, ¿estamos a la defensiva o estamos dando gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, gentileza y control propio? Juan da algunos ejemplos. ¿Cómo se ve este fruto de arrepentimiento, de buenas obras, los que están integrados en Cristo Jesús, que son árboles que están trayendo buen fruto? ¿Cómo se ve en nuestras vidas sacar esta manzana? Y da varias guías para la gente, ¿verdad? Bueno, dale un abrigo a alguien que tenga necesidad. Dale comida a aquellos que están en necesidad de comida. Y como leímos en Isaías, abre tu casa a aquellos que están en necesidad. Haz cosas de justicia según la ley de Dios. Pero Juan va más profundamente y los recolectadores de impuestos, ¿cómo se ve en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo? ¿Cómo se vería alguien para que nosotros vivamos vidas de arrepentimiento? Cada instrucción que Juan está diciendo está añadida a las cosas de la vida diaria. Son hechos de misericordia, obras de misericordia, darle a aquellos en necesidad y den que nadie las, para los que están recaudadores de impuestos, no tomen más, para los soldados no usen su poder o su oficio para sacar ventaja de ellos, sino todos estos frutos deben de ser de arrepentimiento y deben de ser misericordiosos como el Padre es misericordioso con ellos. Juan está viviendo y está mostrándonos a vivir sus éticas de nuestro Dios, la ética de nuestro Dios. Este amor de Dios y el amor al prójimo incluye los
hecho las obras de misericordia. Esto está con el Antiguo Testamento, la ley, y está dando las guías, involucra todos los tipos de vida, la vida con su familia, la vida con sus vecinos, la vida con toda la gente alrededor de ellos. Noten cómo vivir en arrepentimiento es mucho de lo que hacer, con lo que hacemos en nuestros trabajos, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestro vecino. No es solamente proveer para las necesidades de otros, pero es vivir en luz de la palabra de Dios, en luz de la palabra de Dios, y hacer cosas en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, que reflejan de quién somos. Charlie Peacock lo puso bien en la meditación. Dice, mi vida, quiero decir algo. Dice, esto es lo que un seguidor de Jesús es. Esto es lo que él cree, lo que él piensa que es importante. Esto es lo que Juan está diciendo, que la vida de arrepentimiento es una vida que refleja que el amor ama la bondad de nuestro Salvador o nuestro Padre Celestial. Mientras cerramos, uno de los comentaristas dice, quizás no esperamos que Juan pida que hagan algo penitenciario, hagan cuatro buenas obras a los huérfanos o algo eclesiástico, comprométanse con su sinagoga local o hagan un devocional, oren todos los salmos, pero la recomendación de Juan es algo ético, una vida ética, que cambien en cómo trataban a sus compatriotas, a sus compañeros, a su prójimo. Y mientras nosotros entendemos el arrepentimiento, mientras vivimos como gente de arrepentimiento, aquellos que viven vidas de arrepentimiento, nuestras vidas que invitan a otros, es como una carretera bien construida, que están siendo para la vida, para la gloria de Dios. Estamos viviendo en una constante vida de arrepentimiento. Estamos quitando el odio, la maldad, los celos, prejuicios, y estamos siendo menos egoístas y vivimos en un aire más de perdón de pecados. Ya estamos viviendo sin tanta maldad, sin tanto culpabilidad, y estamos ayudándole a aclarar los ojos y animando a otros a que podamos seguir construyendo esa carretera a la salvación de Dios. Y Jesús es el único que ha convertido esa camada de víboras y están convirtiéndolas en árboles que están dando frutos hermosos para su gloria siempre. Padre, oremos. Padre Celestial, gracias por el recordatorio que nosotros estamos en arrepentimiento, y este arrepentimiento se ve en formas reales y prácticas. Ayúdanos a escuchar el arrepentimiento solo. Ayúdanos y estar dispuestos a hacer el trabajo duro a veces de vivir en arrepentimiento, y que muchos puedan vivir el arrepentimiento de tu pueblo y preparar el camino de la salvación y traer bondad a la vida. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a responder y cantando juntos, seamos conocidos.
Dios, que vayamos y adoremos en todo lo que hagamos y digamos, ya que hemos recibido el amor de Cristo, que nosotros nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, ya que hemos sido servidos por el Espíritu Santo, que nuestras vidas sean de arrepentimiento constante en todo lo que hagamos y con todos aquellos que el Señor trae a nuestras vidas. Ahora reciban la bendición de nuestro Dios, aquel nos amó y nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, que nos ha hecho un sacerdocio limpio para su gloria y dominio. Sea la gloria a Él por siempre y siempre. Amén. Que tengan un hermoso día en la gracia de Dios y paz con cada uno de ustedes.